lesión producida por arma blanca. El hecho habría ocurrido en fecha 9, que sería el sábado, en horas de la madrugada, resultando víctima Ángel Rubén Peralta Tillería, paraguayo, soltero, 30 años de edad, domiciliado en la etapa 1 del barrio San Isidro. Personal policial de esta comisaría tuvo conocimiento recién el día domingo a las 16:30 horas a través de videos de cámara de seguridad proporcionados por los vecinos. Uh-huh. Donde se puede, ¿verdad?, observar, uh-huh, que una persona de género masculino resultó víctima, uh-huh, por herida por parte de otro desconocido. Uh-huh. Personal policial de acá, su jefe que estaba de turno, su oficial mayor, Miguel Barreto, acompañado por su oficial segundo, Marino Benítez, se constituyó hasta el hospital regional para verificar sobre esta persona. Uh-huh. Llegaron a dialogar con la doctora Nelly Ábalos, quien manifestó que la víctima llegó con una herida punzante de arma blanca en la región posterior del tórax, del lado izquierdo, y se encontraba internado pero estable. También se dialogó con la hermana de la víctima, Blanca Celeste Peralta, quien manifestó que su hermano le mencionó antes de quedarse inconsciente que salió de la casa en la fecha mencionada, el día sábado, en hora de la madrugada, donde en mediación de su domicilio fue interceptado por una persona de género masculino, el cual desconoce la identidad, que le intentó despojar de su aparato celular, empezando un forcejeo entre ambos y lo apuñaló huyendo del lugar. ¿Se pudo identificar a esta persona? ¿Siguen las averiguaciones con respecto al hecho? Ya obviamente tienen las cámaras del circuito que fueron proporcionadas por la comisión vecinal justamente. ¿Cómo siguen las averiguaciones del caso? Se está tratando de identificar a la persona por las imágenes obtenidas. Ahora, con respecto a estos hechos, bueno, hace rato no ocurría un hecho así aquí en el barrio, bueno, que intentando robar a una persona se le apuñala, un hecho que no es frecuente aquí, ¿verdad? Y lastimosamente, resultando así herido, no tenemos casos, sería el primer caso después de un año prácticamente, y lamentamos este hecho realmente.